Yo soy Ayako Kishimoto, soy miembro del Consejo de Administración de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, que es la que administra este lugar tan emblemático de Buenos Aires, que es el Jardín Japonés de Palermo. Este jardín tiene una historia interesante por cuanto es una donación que hace la colectividad japonesa a este país y es un símbolo de agradecimiento de la colectividad japonesa a la República Argentina por la bienvenida que tuvieron los miembros de nuestra comunidad en este país. El origen de este jardín nace con la necesidad de la comunidad japonesa de preparar un lugar adecuado para recibir una importante visita que en el mes de mayo de 1867 se hizo presente en este país. Los entonces príncipes del Japón, Michiko y Akihito, actuales emperadores, hicieron la primera visita a este país. La comunidad japonesa resolvió preparar un jardín. En este lugar, donde ya existía un faro muy importante que también la comunidad japonesa había donado para el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, es decir, del año 1960. Fue el paisajista Luis Yamada que diseñó la primera parte de la construcción de este jardín y el 15 de mayo del año 67 fue inaugurado con la presencia de los príncipes. Lo que se hizo es agregar a las especies que había en el jardín, en este espacio, centenarios árboles argentinos, el eucaliptos, tipas, palos borrachos, se dejaron y lo que sí se agregó en la parte inferior, todas las especies propias del jardín japonés que pudieran conseguirse en ese momento. Pinos, ginkgo biloba, kiri o ichō, es decir, las especies autóctonas preferenciales, cerezos no podía faltar. Ustedes saben que el cerezo, la flor de cerezo, es la flor nacional de Japón. En la época en que el cerezo florece, los japoneses realizan la fiesta de mirar la flor llamada Hanami. Este árbol primero se llena de flores y en el momento en que van cayendo los pétalos, en ese momento se hace esta fiesta. Japón es un territorio alargado, toma desde el clima subtropical, templado y frío, entonces empieza a florecer en la zona subtropical que sería en la zona sur de Japón, en Okinawa. En ese lugar el cerezo es de color rosa fuerte, rosa dior. A medida que van ascendiendo,
el color del cerezo se va destiniendo hasta llegar a la zona norte, donde en Hokkaido, donde se hace la fiesta de la nieve, y ahí el cerezo es casi blanco. Es interesante en este camino de cerezo que tenemos nosotros acá, de poder concurrir al jardín y ahí traerse una pequeña vianda y comer debajo de esa lluvia de pétalos, porque da suerte. Bueno, ahora tenemos la vista del puente curvo. Todos los jardines japoneses nacieron rodeando los templos. En realidad, el monje es el que, paseando por el jardín, meditando, ordenaba y limpiaba el jardín. El monje, para cruzar ese puente con sus fieles, lo cruzaba, y la curvatura es necesaria porque lo que le va a dar lugar a que debe aminorar la marcha, caminar con cuidado, con dificultad, lentamente, porque al cruzar ese puente va a ingresar a la isla de los dioses. Ese puente une la tierra con el cielo. Con el tiempo, el samurái, en su castillo, también se hizo su jardín japonés. Todo se populariza, así que hoy en día, todo japonés que pueda tener un jardín, si tiene terreno, o en una pequeña maqueta dentro de su departamento, lo tiene y lo cuida y lo cultiva.